¿Qué anem a fer sense Pasqual? Pues no sé, la veritat és que ara mateix ho tindrem complicat en moltes coses. Ostres, anem a trobar-lo a faltar, eh? Home, pues yo la veritat és que pensé que sí. I sobretot, per a mi que ha sigut un apoyo molt gran en estos últims anys, sobretot ha sigut un apoyo molt fundamental d'estar ahí sempre. Ha donat, vamos, els últims 4 o 5 anys d'estar en la cova, ha donat fins a la seva pell per la cova. No sé. La veritat és que sí. Entonces, però no només en tu, la resta de companys igual. Ell serà una falta molt gran per a Coves, així que hem de fer alguna cosa per a demostrar-li-ho. Pues sí, la veritat és que ara nosaltres també ho hem de currar i que se marxa en una bona imatge nostra, no? I la sensació d'acabar i anar-se'n content. Ostres, Pasqual, és que te volem, tio, te volem. Pues has deixat ahí un cachito tuyo. Chao. ¿Qué contarte, Pascual? Si es que has sido una persona, yo te llevo poco tiempo conociendo, pero vamos, súper amable, súper cercano y una persona que la ves y te saca una sonrisa nada más con estar ahí. Así que déjame que puedas entrar perfectamente a tu jubilación y que pasa. Y muchas gracias. Hola, Pascual. ¿Qué decirte? Pues un honor y un placer de trabajar estos años contigo. Eres un poco gruñón, pero que como persona y como corazón eres fantástico. ¿Qué decir de ti? Que te vaya muy bien en tu nueva vida de jubilado y que nos veamos pronto para ir a almorzar y ya sabes dónde estamos, el Cove de San José. Que te queremos mucho y que te vaya muy bien. Pasqual es una persona que porta molts anys así, treballant y té totes les faenes supercontrolades, tant de temps, com quan vas a preguntar-li alguna cosa, te ho explica i és molt sincer, és molt pur i és una persona molt efectiva a l'hora de fer faenes. I no res, ha sigut un companyero espectacular, un talismà en les coves i és la típica persona que dic jo que hauríem de fer-li un monument o una rotona, així en Sant Josep. Y que quedara impregnada de per vida. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Pascual, por siempre cuidarnos, estar atentos y que esta siempre será tu casa. ¡Te queremos! ¡Te queremos de menos! ¡Te queremos! Hola, Pascual. Bueno, enhorabuena por tantos años aquí trabajando. Ya ha llegado tu momento de decir adiós. Y nada, como tu pequeño sucesor, espero que te vaya muy bien y por supuesto vamos a seguir viéndonos. Así que nada, muchísimas gracias y un súper abrazo. Pascual, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, en tu jubilación y que seas muy feliz y que te quiero mucho. Quería mandar un saludo a mi compañero Pascual, que se merece la jubilación, que sea muy feliz y nada, un saludo. Mira, ¿quién está ahí? ¿Sí? Mira, es Pascual. ¿Qué tal, Pascual? Pues nada, Pascual, ya te quedas muy poco, ¿eh? Para dejarnos y pasar a vivir bien a gusto en casa. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Has sido la navaja suiza de aquí de las Coves, has hecho arreglar barcas, llevar barcas, puerta, de todo, de todo. Nos quedamos sin Pascual. Ay, no puedo hablar. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Solo puedo Pascual, decir. Cuídate, cuídate a disfrutar. Ya disfrutas. Quería decir unas cositas referente a Pascual, que es un gran compañero. Lo conozco desde hace 40 años, cuando empecé yo también de barquero, luego lo dejé, pero era seguido. Lo conozco desde entonces, ¿no? Y sigue siendo igual, un gran compañero, una persona, y espero que cuando termine aquí siga siendo feliz. Ahí es el día, no tiene que haber tantas plazas. ¡Uy! ¡Uy, María! ¡Uy! Nos han pillado. Estamos trabajando, como siempre, trabajando. Que como somos los más grandes, somos los que más trabajan. Bueno, que solo Pascual. Qué lástima. Lo vamos a echar mucho de menos y es que no sé ni qué decir, la verdad. Pascual, te queremos mucho. Siempre va a estar con nosotros. Siempre queremos que vuelva. No te preocupes, Pascual, que Pedro tiene un buen hospital. Sí. Queremos que nos traigas cafés y que vengas siempre que quieras, que aquí estaremos, no muy lejos. ¡Queremos, Pascual! Hola, Pascual. Por fin ha llegado tu momento. Nada, no nos conocemos de mucho tiempo, pero espero que te vaya todo muy bien. Que seguro que te vemos más por aquí, porque eres un adicto a las nuevas.
disfrutes de la jubilación. Bueno, Pascual, que ha sido un placer, aunque ha sido muy cortito, pero que ha sido un placer trabajar contigo. Esperamos que disfrutes mucho de esta nueva etapa. Disculpa por tantas barcas rotas y gracias por tanto y que tengas una buena jubilación. ¿Quién nos va a arreglar las perchas, las pértigas? Pascual, muy felicidades por llegar a la jubilación y nada, que tengas 45 años más de jubilación y que lo disfrutes y de vez en cuando a tomar algo aquí en la cafetería. Bueno, Pascual, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer trabajar contigo. Te queremos mucho y disfruta con tu jubilación. Un beso. Un beso. ¡Te queremos! Lo mereces. Bueno, Pascual, pues yo no quería perder esta ocasión de dedicarte también unas palabras en esta nueva etapa que vas a emprender, o bueno, ya has emprendido hace unos días. Sí que he de reconocer que para mí ha sido una de las personas que más me han ayudado, ¿no?, en toda esta trayectoria de la dirección del Escobar de San Josep. Nos conocimos ya antes, hace muchos años trabajando allí. Y no sé, si te tuviera que definir en una palabra, para mí, bueno, más que una palabra, para mí eres un ejemplo de superación, Pascual. Así que te definiría así, ¿no?, como una persona resiliente y con esa capacidad de superación. Y sobre todo, me gustaría mostrarte mi gratitud por todos estos años, por todo este acompañamiento. Y por todo ese cariño, porque no me quedo solo con el Pascual trabajador, sino con Pascual, que se ha convertido en un gran amigo. Así que te deseo lo mejor, amigo. Un abrazo grande.